Pero luego sí, no, claro, es que si nos ponemos a hablar sobre la actitud de la izquierda con el nacionalismo, no acabaríamos nunca, pero ha sido patético, ¿no? O sea, cuando ser de izquierdas era una garantía de algo, estos tiempos han pasado a la historia. Nunca como ahora la izquierda se ha llenado, sobre todo la extrema izquierda, se ha llenado de tarugos y de imbéciles, pero a punta pala. Es que incluso gente, incluso, algunos los conozco, yo sé que son unos tarugos, y me están diciendo que son de extrema izquierda y que yo soy un puto socialdemócrata que se me llevará la historia por delante. Pero tú no eres de extrema izquierda, tú siempre has sido tonto. Y esta teoría absurda de que con los nacionalistas se puede ir a alguna parte, ¿no? Estas teorías a lo Pabloide, a Iglesias, ¿no? No, con estos conseguiremos la tercera República Española. Pero imbécil, si lo que quieres es la República Catalana, no te van a echar una mano para tus planes, ¿no? Y esto ha sido muy decepcionante. Bueno, esto es la tragedia del pobre ovejero, por ejemplo, ¿no? Un chaval de barrio que viene del comunismo y tal, y de repente se encuentra con lo que se encuentra. Es muy triste que hayamos conseguido llegar a una época en la que la izquierda ya no es garantía de nada más que de ineptitud, últimamente, ¿no? El caso de Podemos es increíble lo viejunos que son para los jóvenes que son, ¿no? Viven dominados por la nostalgia de épocas que no vivieron. La República Española, yo creo la República de Weimar también, si me apuras. Yo qué sé, la guerra del Vietnam, el mayo del 68. Montan un mitin y acaban poniendo la estaca. ¿Y qué vais? Voy a tener que pagar yo vuestra nostalgia estúpida por unas épocas y a demonizar el régimen del 78, donde según ellos todo se hizo fatal. No, mire, yo estaba allí y lo vi todo. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo en una época que ETA mataba a diestra y siniestra, que todo el ejército seguía en manos de oficiales franquistas.